Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, chicos. Nos toca diseño para quinceañera. Vamos a estar utilizando en esta ocasión unos tips cristal. Ya tengo listo yo acá uno donde voy a estar trabajando principalmente. Voy a utilizar este color que es el Red Royal de la marca de Acrylic Gold. Se lo súper recomiendo porque está hermosísimo. Vean, ustedes pueden trabajar el color que quieran, ya se los he dicho, pero ahora quiero pedirles solamente que se enfoquen en un color fuerte, un azul rey, un negro, un color vino, un color que sea muy muy fuerte, porque ahorita la tendencia en los vestidos de quinceañeras está marcándose muy fuerte con las tonalidades extra extra fuertes. O sea, están llevando vestidos en colores que anteriormente no se utilizaban. Entonces vamos a tratar de hacer unas uñas que se puedan ver muy muy elegantes y que se puedan llevar también con esa clase de vestidos, a pesar de que tiene que ser muy contrastante y la recomendación es que no sean del mismo color. Habrá quienes sí les digan, ¿sabes qué? Yo quiero que las uñas sean del color de mi vestido. Entonces nos vamos a realizar este diseño en esta tonalidad. Voy a estar utilizando este otro que es un acrílico de la colección Mystic de Nail Factory, que es como una mezcla de colita de sirena holográfica, también como en tono magenta, vino, no sé, es como con crispy, con colita de sirena y con glitter. Voy a utilizar un tono, un cover rosadito para hacer una almendra. Déjenme, le quito aquí donde se está tirando, de una vez lo dejo destapado. Ya saben, monómero, mi pincel de aplicación. Voy a usar un liner para hacer para delimitar lo que es la almendra. Y también voy a estar utilizando un efecto espejo, pero en esta ocasión voy a usar uno en color vino, es como entre vino y morado. Y voy a utilizar también unas hojuelitas. Ya saben que lo que no tengan ustedes de lo que yo utilizo lo pueden sustituir fácilmente por la decoración que sí tengan. Por ejemplo, si no tuviesen el efecto espejo, utilicen un ojo de gato. Si no lo tienen, utilicen un glitter. O sea, hay muchas opciones. Vamos a comenzar con el dedo de acento, que van a ser dos dedos iguales. Serían el dedo anular y el dedo medio con el mismo diseño. Y comenzaré haciendo una almendra pequeña. Voy a comenzar con estos dos porque necesito que sean los colores más claritos primero para poder utilizar mi monómero lo más posible. Entonces voy a aplicarlo de la forma que siempre lo hago habitualmente. Vamos a empezar a sellar en lo que es área de cutícula colocando nuestro pincel a 45 grados y va a ser una almendra corta, bien, bien marcadita. Una almendrita, no, no, todavía no le vamos a dar la forma como tal porque vamos a hacer una almendra doble. O bueno, vamos a dar la impresión de que es una almendra doble. Entonces solamente haremos lo que sería la primera parte, así. Déjenme hago zoom para que ustedes puedan ver. Vamos a destapar de una vez esto. Una vez que ya está esta parte, ya lo vamos a poner con nuestro delineador, con nuestro liner, un toque de negro para dar sombra. Acuérdense que el negro y el blanco principalmente los utilizamos para esto, para dar luz y sombra. Entonces, aunque digas tú, oiga, pero es que no se va a ver, o sea, está escondido. Lo que estoy haciendo es marcar solamente el bisel. Y aunque tú no lo percibas así de primera vista, esto va a ayudar a crear un poco de profundidad, va a darle sombra y al momento de que nosotros hagamos nuestro encapsulado, se va a ver como si estuviera muy profundo. Eso es el efecto que nosotros estamos buscando al realizar esta técnica. Entonces vamos a meterlo a curar a lámpara. Vamos a tratar de que quede bien, bien, bien delineado. Y metemos a curar a lámpara para que se quede ya bien. Y a continuación vamos a estar utilizando nuestra decoración y nuestras hojuelitas. Pueden utilizar también hoja de oro, pueden poner ahí cualquier cosa. Incluso pueden poner solamente un mixecito que no sea precisamente con acrílico.
Déjenme ver si yo tengo aquí alguno a la mano. Que me acordé de esos que vienen en los botecitos redondos. No, no lo veo por aquí, chicas. Siempre me pasan las cosas igual. Ok, ya lo voy a sacar. Pero de los que no traen acrílico, pues, o sea, pueden tomar un poquito de lo que es la decoración que solamente le pondríamos con acrílico cristal. Le voy a poner aquí lo que sería el acrílico con el glitter. Es que este mismo lo voy a estar utilizando para hacer otras uñas, otras dos uñas en el mismo set. Y aquí le voy a dar la forma para completar lo que sería mi almendra, pero solamente de base. Solamente de base. Vamos a marcarlo muy bien. Vamos a adherir también un poquito de lo que son los flakes. A la de ángel. Aquí es donde le van a poner encima la colita de sirena. Le ponen abajo y encima le ponen ala de ángel o le ponen hoja de oro. Le ponen también un poco de... ¡Ay, se me fue el nombre! Hoja de plata, de... incluso hasta foil. O sea, pero que sea así. Que se vea así como pedacitos y que sea completamente contrastante. Que resalte, vaya. A eso me refiero. Que resalte mucho. Vean. ¿Sí? Vamos a ponerle una más aquí. Y luego voy a estar encapsulando ahora sí la almendra completa con acrílico cristal. Retiro el exceso de humedad, se la coloco. Le voy a dar exactamente la forma que tiene que tener una almendra. Y la voy a dejar que seque perfectamente para que yo pueda limarla, para que me quede bien definida. Va a ser mínimo lo que yo tenga que limar, pero para que me quede bien, bien definidita, porque quiero que me quede bien definido, también bien marcadito el bisel, porque a continuación en lo que es la parte que me falta, en esta parte, lo voy a estar haciendo con el acrílico de color. Entonces voy a esperar a que se seque bien para que yo pueda aplicar el acrílico y mientras tanto... voy a hacer el que sigue. En el que sigue voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y voy a hacer dos con pura decoración, con este mismo glitter, toda completa. Y voy a hacer uno solamente con acrílico de color. Entonces primero haré este otro, que es el mismo procedimiento, y luego regreso para enseñarles. Bueno, yo ya hice lo otro para poder avanzar aquí, chicos. Entonces vamos a aplicar lo que sería el acrílico de color. Este es, les digo, es como el tono Red Royal, es como entre magenta, un bugambilia. Es que pues habrá con quien diga, es que para mí ese es un morado. Es una tonalidad entre esos colores. Entonces, para que más o menos se den la idea, vamos a aplicar aquí el colorazo. Y vamos a encapsulamos con acrílico cristal. Y así es como lo vamos a poner. Les recomiendo muchísimo que si no tienen ustedes un dedo realista, que son de las que batallan para hacer sus prácticas, háganse unos deditos de estos de acrílico. Son bien prácticos, chicos. Se trabaja mucho mejor y también para las prácticas de esculturales son muy fáciles de trabajar estos. De verdad que se los digo. Se pusieron, acuérdense que los sacamos hace, ¿qué será? Yo creo ya 2 años, ¿no? Los sacó una de las maestras de Costa Rica y de ahí pues ya los empezamos a hacer todos. Yo también obviamente subí mi videíto por ahí en el otro canal para si gustan
lo busquen y puedan hacerlo, para si no saben cómo, ¿sí? Bueno, lo vamos a estar encapsulando, le vamos a poner el acrílico cristal y lo vamos a limar. Entonces, eso sería, si se fijan aquí, este, lo negro sí resalta, aún todavía no se lima para que se difumine más la línea, se marque mejor, pero ahí va a lograrse ese efecto que les mencionaba de profundidad. Entonces, bueno, vamos, no lo voy a encapsular con el mismo acrílico porque si se fijan este color suelta muchísimo pigmento, esto está muy pigmentado, entonces necesito que primero cambiar el monómero a uno limpio. Aquí ya puse mi base con la tonalidad, miren, es este, voy a darle otra perlita. Es un color súper bonito que les recomiendo mucho, se me hace muy elegante y se me hace como que muy funcional para todo tipo de eventos formales sobre todo. Entonces háganlo de verdad, háganlo, búsquenlo, Red Royal se llama y es el que voy a estar utilizando ahí. Entonces voy a aprovechar de una vez este acrílico para estar aplicando lo que sería mis uñitas que voy a usar con la decoración. Miren nada más qué cosa hice, me cayó, no pasa nada. Vamos a tomar una perla y este lo vamos a estar poniendo en toda la uña completita. Voy a hacer dos uñitas así. Hagan sus propias mezclas también, anímense. De verdad que luego uno consigue unos mixes muy muy bonitos. Mejores que los que nos venden en tienda y pues mucho más económicos. Todo esto se puede recrear muy fácilmente. Este, por ejemplo, es una cola de sirena, es una mini cola de sirena en tono bugambilia o magenta y tiene un glitter holográfico. Es un glitter normal, no es un glitter extra fino, es un glitter normal y tiene, pueden ponerle también un glitter si no consiguen el holográfico, uno que dé destellos a verde para que sea como contrastante. Y tiene también crispy en la misma tonalidad de la colita de sirena. Y por ahí se alcanza a ver como que tiene glitter negro. Muy, muy tenue, pero que al mismo tiempo le ayuda a dar ese toque de profundidad, eso que les comento. Miren, es una marca cara, Nail Factory, y sin embargo trae también mucha decoración sin cortar bien, o sea que está completa. Y uno pensaría, ¿no? Pues porque pagué tanto me va a salir súper todo perfecto. No, o sea, por eso les digo, no siempre lo caro es bueno y no siempre lo barato es malo. Bueno, aquí vamos a estar aplicando dos uñas con esto. La misma decoración. Es un set que va a tener mucho brillo, mucho de todo. Por eso les decía yo, muy bonito, muy llamativo. Y que a pesar de que pueda ser que sea el mismo color del vestido, el hecho de que tenga las almendras en cover va a hacer que no se pierda, que no se vuelva algo, que no se una pues al vestido, que no digas, ay, es que parece que es parte del vestido. O sea, ese va a ser el toque contrastante y va a hacer que llame demasiado, pero demasiado la atención de una manera buena. No de manera negativa, sino una manera positiva. Porque muchas veces pues uno puede aconsejar a las personas, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Esto no se va a ver bien así, lo ideal es que lleves algo menos llamativo, algo pues muy contrastante, yo te sugeriría tal vez un baby boomer o cosas así, ¿no? Pero pues como les digo, la que manda es la clienta, a fin de cuentas nosotros tenemos que hacer lo que ella nos dice, a veces que se dejan aconsejar y hay veces que no, ya traen bien definido su lo que ellas quieren y pues nosotros tenemos que hacerlo, al cliente lo que pida. Miren, ahí está. Entonces vamos a ver, vean cómo se ve esto ya seco. Vamos a encapsularlo. Déjenme cambio lo que es mi monómero. Nunca vamos a encapsular con un monómero que esté sucio, chicos, porque eso nos afectaría muchísimo en nuestra presentación, en la
en lo transparente, se pierde lo transparente. Voy a limpiar muy bien mi godete. Miren, ya lo limpié. Se pierde el transparente ese precioso que se puede lograr solamente por haber usado un monómero sucio. Entonces, ya cambié mi servitualla también. Ahorita, ¿qué monómero estoy utilizando? Es el de la marca Musa, que la verdad me tiene bien sorprendida. Me gustó, es este. Me gusta, no huele tan fuerte como huele el de Miss Cherry. Y este sí es de secado más lento, no es secado rápido. Entonces me agradó trabajar con él. Ya voy a retirar este. Ay, este es de acá. Ya lo voy a retirar porque ya no quiero. Miren, aquí se me acaba de ocurrir que le voy a dar una pasadita. Lo que acabo de hacer es humedecer mi pincel con el monómero y voy a tomar unos flakes como para complementar así una... Miren, vean lo que se logra con tan solo ponerle, agregarle unos flakes de manera indistinta. Un barrido ahí rápido. Y ahí está. Y ahora sí, procedo a encapsular todas mis uñas. Principalmente esta, que es la que vamos a hacer aquí en cámara. Con un monómero ya limpio. Me aseguro que mi pincel también esté perfectamente limpio. Tomo una perlita de acrílico cristal. Y la voy a poner aquí. Para encapsular perfectamente. Mi uña. Recuerden también que el orden de el acomodo, pues ya lo determinan ustedes. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? A mí me gustaría que no estuvieran juntas estas dos. Bueno, pues la pones separadas. Puedes poner, no sé, el pulgar y el anular. O puedes poner el índice y el anular. O sea, ya depende de ti, de cómo tú quieras que se vea, ¿sí? Entonces vamos a dejar que se seque, voy a proceder a encapsular todas mis uñas, las limo y regreso, chicos, para que podamos trabajar en la decoración final. Ya limé, ya pulí, ya nada más falta limpiar porque ahora vamos a aplicar nuestro efecto espejo. Ya puse aquí el que tenía en el dedito de práctica, chicos. Yo considero que podríamos agregarle algunos cristales si quisiéramos todavía cargarlo más. Ya depende mucho de cada persona. En mi caso, pues a mí ya me parece bastante lindo cómo se ve así de por sí solo. Pero pues le voy a poner el efecto porque yo quiero que tenga todavía más... más glamour, vamos a decirle así. Estoy aplicando un top, el cual voy a meter a curar a lámpara solamente por 30 segundos. Y lo voy a aplicar en donde puse solamente el color sólido. De esta forma, porque es donde yo quiero que lleve el efecto. Solamente donde todos los lugares donde puse color sólido, el color Red Royal. Esto va a hacer que resalte todavía más, que se vea muy elegante, que se vea, pues, que hay presupuesto, ¿no? Exactamente esa es la expresión que se me viene a la mente en este momento. Entonces, bueno, voy a meterlo a la lámpara, solamente 30 segundos, y le voy a poner lo que sería mi efecto. Este efecto salió apenas el año pasado, es de los últimos efectos que han salido. Y la verdad es que se me hace súper bonito, es como un camaleón. Déjenme ver si ustedes lo alcanzan a percibir aquí el envase para que vean la tonalidad. O sea, va como de un cobre a un camaleón morado de vino. Ay, no sé, o sea, es una combinación muy, muy bonita. Se llama efecto dragón. Así es como yo lo conseguí, yo lo compré. Entonces, bueno, vamos a estar aplicándolo de la misma manera que lo hemos aplicado siempre. Vamos a ponerlo a toquecitos aquí desde la tapa para no desperdiciar. Miren, vean nada más. Miren, es una
cosa preciosísima. A pesar de que trae muy poquito pigmento, pensaría uno que no le va a alcanzar, que no va a durar para nada. Y la verdad es que rinden mucho, ¿eh? Ya saben que yo siempre ando a la caza de los productos nuevos, lo novedoso, lo que va saliendo en las páginas de AliExpress, sobre todo. Es donde yo más consigo. AliExpress o de plano en las páginas de, pues, de Ganili Nails, de KR Shop, de Claudia Galo, los lugares donde yo acostumbro a comprar, Factory Blink, pues todos los lugares que también les he recomendado que ustedes me preguntan, pues yo les platico ahí. Ahí mero. Aquí le vamos a poner en todo lo que es la superficie, en todo. Yo lo aplico así, de esta forma, lo pongo a toquecitos. Y una vez que ya cubrí la superficie, entonces sí empiezo a frotar. Es como si estuvieras aplicando cera a un carro, que cuando le pones con el trapo empiezas a tallarle, a pulirle, pues empieza a salir el brillo, ¿no? Es donde se empieza a notar. Entonces, entre más le tallas, suavemente, porque tampoco se trata de tallar a quitar el efecto, se trata de frotar más bien. Entre más frotas, pues más brillo sale. Aquí nos faltó, estoy viendo del lado. Y ahora pues voy a cubrir ya con lo que sería mi gel finalizador, mi top en este caso. Fíjense nada más, quiero que se den cuenta aquí ustedes. Vean qué impresionante. Por eso les digo que a mi parecer ya no necesitaría más agregarle cristales. Podría ser, podemos poner todo lo que ustedes quieran. Aquí miren también esto. Vean, observen, dense cuenta. Incluso para las uñas, no nada de la quinceañera, pueden ser para también para las uñas de la mamá y que vayan a juego con el color del vestido de la hija. Por eso les mencionaba. Háganlas, si no tienen estos colores, háganlo en negro, en azul rey. Utilicen colores que sean muy fuertes. No se vayan por los convencionales. En esta ocasión les pido eso. Un verde esmeralda, un verde jade. Váyanse por colores que sean así, intensos. Por favor, eso es lo que les voy a estar pidiendo, chicos. Vean nada más. Ahorita que ya lo veamos nosotros acomodado en lo que sería el display. Wow, todavía pues luce más porque pues como la base blanca aquí le roba mucha vista, no alcanzamos a darnos cuenta de lo majestuoso, creo que esa es la palabra indicada. Lo precioso, lo elegante que se ve este set. Espero que les guste tanto como a mí, de verdad. Si es así, las recomendaciones de siempre, chicos, en lo que lo meto a la lámpara. Vamos a dejar nuestro presente aquí en los comentarios. Comenten también, pues, si les gustó, qué color van a estar utilizando ustedes. Coméntenme cómo van. Acuérdense, ya estamos pues más avanzados de lo que es la mitad. Quiere decir que en cualquier momento que terminemos, ustedes van a tener que enviar sus prácticas. Para ello tienen que arreglarlas sobre un display. El display es una superficie que esté completa, donde se alcancen a apreciar todos los diseños juntos. Este, por ejemplo, pues nada más me caben, si ustedes lo ven, déjenme alejo un poquito, 2, 4, 6. Por el otro lado también tiene solamente 5, pero yo quisiera que quedaran todos los diseños de novia en un display y todos los diseños de quinceañera en otro. Entonces, puede ser en un cartón de tamaño carta, tamaño oficio, en un libro de estos de exhibición de los muestrarios, puede ser en una de plástico. O sea, quiero que ustedes sean muy ingeniosos y que ustedes hagan una presentación que sea muy bonita, que sea muy original y que sea sobre todo muy de ustedes. Entonces yo quiero que tomen eso en cuenta para que lo vayan adelantando y que ya el día que acabemos el último diseño, no encuentro las otras dos de uñas de estas para poderlas poner aquí. Cuando ya pongamos nosotros el último diseño en el video, les diga, yo saben que tienen tantos X número de días para enviarlo,
Pero acuérdense también que la primer persona que me mande todos sus diseños y que estén así como lo pido en una presentación muy muy bonita va a ser la que se va a llevar el primer premio, ¿sale? En morado también puede ser, miren. Entonces vamos a prepararlo, regreso con la presentación. Pues aquí está, listo, listísimo, chicos. Vean nada más qué belleza. Yo misma me sorprendo porque digo, ay, qué bonitas uñas, quisiera hacérmelas. Entonces yo les dejo a su elección, el fleck lo pueden sustituir por la hoja de oro perfectamente, miren, así es como se vería. El acomodo también se los dejo a su elección, yo aquí ya los cambié a como los tenía originalmente. Entonces ya ustedes elijan qué es lo que quieren, cómo lo quieren presentar. Y yo espero que les haya gustado muchísimo este diseño, si es así, también no olviden darle like, compartan, guárdenlos en sus páginas, en sus listas de reproducción, eso me ayuda bastante también para seguir creciendo. Inviten a las personas que ustedes consideren que les puede servir este tipo de videos y como siempre, gracias por estar conmigo, los veo en la próxima clase.